La literatura moderna, al ocuparse de los problemas de nuestra juventud, suele escoger sus protagonistas entre los tipos representativos de ciertas minorías, airadas o furiosas, a las que ha dado categoría de mitos universales. Sin embargo, los jóvenes corrientes, los que luchan, los que trabajan, permanecen preteridos y olvidados en el gran escenario de nuestra época. Y no obstante, son estos los que forman la gran mayoría, la más oscura y compacta que empuja al hombre hacia su destino. Entremos en sus vidas, sintamos con ellos sus desalientos, sus esperanzas, porque bajo su aparente prosaísmo vibra un clamor humano que es preciso oír. Escuchémosles. A mí me suspende ese tío. ¿A ti solo? Se va a cargar al 90% de la clase. Pero tú estás contento, ¿verdad, Miguel? Por lo menos he salido del último susto y, francamente, tengo muchas esperanzas. Anda, vamos, Cristina, estoy impaciente por llegar a casa. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Nos veremos en la cafetería. De acuerdo. El problema es saber vivir, buscárselas. La vida hay que ventilársela alegremente. Y que lo digas, Alejandro. Aquí ni sabemos vivir ni nada de nada. En Francia es donde lo entienden. Allí lo que importa es el amor. ¿Tú has estado en Francia? Claro, nena, todos los años voy. Este Manolo es un cara, alardea de lo que no. Mira, es. Mira, Juanito, no jorobes. Si es verdad, confiesa que el empollón eres tú. Si la más empollada es el más inteligente. ¡Ahí va el catedrático! ¡Qué atontaos! Más inteligente. No digo que sea un genio, pero puedo llegar a serlo. ¡Hombre! ¡Adiós, sencillo! Lo que pasa es que dijeron la ración diaria de ciencia que me dan. Y no tengo que darme atracones a última hora. No importa un pito la carrera. Pero me evito los malos ratos que estáis pasando. Para mí hay algo por encima de estas bobadas. Sí, ya. Ganar dinero. Pues claro, hombre. Claro. Fíjate, y para pipas. Mira, pues aprende de ese. ¡Alejandro! ¿Qué querrá estar ansiosa? Ay, hijo, te estaba buscando, pero como siempre estás tan acompañado. Pacita, ¿estás celosa? Por favor, Maribel, el ser celosa es muy antiguo. Bueno, venía a deciros que el domingo doy un guateque en mi casa de Pozuelo, ¿eh? Estupendo, tus guateques son los mejores de Madrid. Es bárbaro, este año no he salvado ni una asignatura. Por eso lo doy, para olvidar. ¿Vendréis? Desde luego. Pero no me llevas. Que no, hombre, que es verdad, que tengo una cita. Luego te veré en la cafetería. Anda ya y vete al cuerno. ¿Has visto? ¡Luz! ¿Qué haces aquí? No me estarás esperando a mí, ¿verdad? ¿Yo? ¡Qué tontería! Me gusta leer al sol, ya lo sabes. Y además tengo una cita. Entonces me voy, no quiero molestarte. Oye, ¿no habrás cruzado el retiro para verme? Ni hablar, por aquí corto mucho para ir a mi casa. Pues antes decías que dabas mucha vuelta. Bueno, eso era antes. Claro. Me voy, mañana tengo exámenes. Que tengas suerte. Gracias, y a ti que no te hagan esperar demasiado. Oh, no te preocupes, es una amiga. Si fuera un chico ya me habría marchado. No sé, a mí me has esperado muchas veces. Y en este mismo sitio. También tú me has esperado a mí. Sí, hemos perdido el tiempo los dos. Por eso lo que debemos hacer es no volver a acordarnos el uno del otro, ni hablarnos siquiera. Tienes razón, no he debido pararme. Lo nuestro ya no tiene remedio. Desde luego, lo que sobran son chicos. Y chicas, mira, así las hay. Puedes estar muy contenta, Cristina. El aprobado lo doy por seguro. Entonces quedamos a la hora de siempre. ¿No? Aquí estaré, al pie de nuestro árbol. Bueno, Miguel, te dejo ya. Por mi gusto seguiría andando toda la noche. Pero es muy tarde. Como quieras. ¿Vas a casa? Voy antes un rato a la cafetería. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Dios! Nada, chavales, nada, convenceros. Por el dinero que nos dan nuestros padres el sábado, no pasamos del sábado. Sí, que lo digas. Pero ¿y si no nos pueden dar más? Pues hay que buscarlo. ¿Cómo? A base de negocios, que es como se gana dinero y no estudiando.
¿Qué hay, muchacho? Juerga, ¿eh? Sí, menuda juerga. Sí, ¿no ves qué caras tenemos todos? Tan divertidos como siempre, sin cinco. ¿Has estado con Cristina? Vengo de dejarla. Pero bueno, cualquier día nos echan de aquí. Sí. ¿No gastamos un céntimo? Sí. Si no fuera por Alejandro, que se estira de vez en cuando y nos paga unas cañas. Ese sí que vive como un duque. Claro, como ya ha cogido la onda de los negocios. Es que estos no acaban de convencerse de que la única forma de ganar dinero son los negocios, sin escrúpulos ni tonterías. ¿Y qué negocios son los de Alejandro? Pues bien, porque fácil. Yo no los veo muy claros. Pues trafica con literatura prohibida. Pues que no la has oído ya mil veces. Sí, pero a mí nunca me ha dejado una de esas novelas. Hombre, no querrá estropear tu inocencia. Buah. Eso, los estupefacientes o lo que sea. Mira, algún día terminaremos nuestra carrera y entonces... Entonces nada, hombre. Bueno, cuando tú termines medicina tendrás el recurso del seguro de enfermedad. No vas a ganar para calcetines, vivirás peor que un churrero. ¡Qué gracioso, hombre! En serio, Juanito, la verdad es que cualquiera vive hoy mejor que un universitario. Bueno, muchachos, dejaros de hablar cosas tristes. Propongo hablar de mujeres que no cuesta dinero. Sí, pero da dolor de cabeza. Hablando de mujeres. Ahí va eso. Vaya, señor. Está de miedo. Como de miedo, chaval. Está de toma pan y moja. ¡Rico! ¿Qué quieres tomar? Vermú. Señorita, dos vermús. No, no quiero vermú. Me da náuseas. ¿Ya estamos? Si crees que así vas a aguarme la fiesta, te equivocas. Señorita, un solo vermú. Y tú, convéncete. Por nada del mundo me pierdo yo la final entre los eternos rivales. Entonces es que es antes el partido de fútbol que yo. ¿No se te ocurre otra comparación? ¡Silencio! Es que está tocando un cónige. No. Es que ha llegado la caña. ¿Ah, sí? ¡Hola, pelajos! ¡Hombre! ¡Qué traje más bonito! ¿Qué tal? Pareces un sarasa. Pero este tío no tiene más preocupación que mis trajes y mis corbatas. Vaya, buena consumición, ¿eh? Te estábamos esperando a ti para eso. Perdonadme, pero se me hace tarde, me marcho. Te acompaño. Danos las gracias, te ahorras dos cañas, ya ves. Os las debo, hombre, os las debo. Tú no te vas. Yo, ni hablar. No sé bien por qué, pero cada día me gusta menos ese tique. Alejandro. Ah, ya, a mí tampoco, no lo puedo resistir. Pues es un hombre de negocios, bah, como a ti te gusta. Venga, así da gusto. Y para mí no habrá esta noche más que derecho procesal. Créelo, Miguel, sin dinero no se va a ninguna parte. Ni puedes arrimarte a ninguna mujer. Bueno, tú tienes la suerte de tener una novia como Cristina, que se conforma con pasear y pasear, ¿sí no? Sí, pero estar noche tras noche con una chica que te gusta es un verdadero suplicio, Manolo. Bueno, tú debes saber algo de esto, Luz y tú. ¿Por qué regañasteis? No, si no reñimos. Lo dejamos. Me daba miedo por eso mismo que tú acabas de decir. Yo no soy un canalla, Miguel, y... Sí, sí, claro, te comprendo. A mí me pasa igual. ¡Ya está bien! ¡Dale! Pero bueno, ¿qué te importa a ti que se besen dos novios? Si tú también estás nervioso, hombre, no me lo niegues. Anda, vamos, y no pienses más que en los exámenes. Yo a esperar el resultado de esta mañana. Como eres un sabio, te darán un sobresaliente como una casa, seguro. ¡Qué tío más grande! Con un aprobadito discreto me conformo. Que no debe dar gusto ni nada terminar la carrera. Dos años me quedan a mí, no sé cómo voy a aguantarlos, maldita sea. Pero es que no puedes dominar tus nervios, ¿qué te pasa? Todo, hombre, todo. Entre los disgustos que me da Luz, los exámenes y este calor, estoy que reviento. ¿Por qué no lloverá de una vez a ver si se acaba este maldito bochorno? Hasta luego, señor Merino. Suerte, muchacho. ¡Adiós, hijo! Luis, estate tranquilo. Hace más de una hora que salió. Quizá no hayan calificado todavía. Estará esperando. Domina tu impaciencia. Piensa que es la última y al fin licenciado. ¿Te das cuenta? Si es así, tenemos que festejarlo en grande. Ya lo festejaremos otro día. Ahora quiero darle la noticia a mi padre.
El pobre debe estar impaciente. Eso seguro. Tú eres un tranquilo. Y un bárbaro. Acabar la carrera así arrancándole ese tío sobresaliente no se ha visto nunca. Ni volverá a verse, por lo menos en este curso. Yo creo que se ha cargado a media clase. Claro. Pues no tiene gracia. No me divierte nada quedarme sin veraneo con el calor que hace. ¡Ah, paciencia! Este año todos de Rodríguez. Bueno, todos no, pero casi todos. Adiós. Adiós. ¡Dame un abrazo, hijo! Sí, papá. Los que quieras. Pero, papá, no lo puedo evitar. Hoy es el día más feliz de mi vida. Y el mío también, te lo aseguro. Lo que pasa es que he pensado en este momento tantas veces que ahora ya no le doy importancia. Pues la tiene. Abogados hay muchos, pero que hayan terminado la carrera tan brillantemente como tú se pueden contar con los dedos de una mano. Bah. A ti te lo debo. No, eso sí que no. Puede ser que yo te haya dado algún empujoncillo, pero lo demás lo has hecho tú. Vaya, ¿tienes ganas de discutir? No, ninguna, no. Tengo ganas de saltar, de cantar, de bailar de alegría. ¿Se puede? ¿Eh? ¡Ay, perdona, Luis! No sabía que estuvieras ocupado. Pasa, pasa. Te voy a presentar a mi hijo, don Rafael Salazar. Mucho gusto. Encantado. Ya es abogado. Ha terminado su última asignatura y con sobresaliente. ¿De verdad? Me alegro mucho por tu padre y por ti. Gracias, señor Salazar. Supongo que traerás ideas nuevas de la universidad, como todos los jóvenes. Hombre, a ver si se las inculcas a tu padre, que anda cada día más anticuado. ¿Tú crees? Pues tengo 5 años menos que tú. Sí, pero yo sé disimularlos. Perdón, papá, pero a mí me están esperando. Cristina, ¿verdad? Sí, debe estar impaciente. Pues no pierdas tiempo. Yo tomaré un taxi y te espero en el bar de la esquina. ¿De acuerdo? De acuerdo. Encantado, señor Salazar. Enhorabuena, chaval. Gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. Adiós. Buen muchacho. Estuve ocupándome de tu asunto, pero no podré resolvértelo hasta dentro de unos días. Ah, no te preocupes, es igual. No corre prisa. ¿Cuánto tarda, mamá? Parece extraño. No, hija, ¿por qué? Es buena señal que tarden tanto. Ya verás cómo vienen los dos juntos. ¿Verdad que papá y Miguel parecen dos enamorados? Son iguales, hija, completamente iguales. Pues lo siento por Miguel. Piluca. La verdad es que mal pelo va a echar mi hermano siendo así. Pero, mujer, tu padre es un hombre ejemplar. Yo a papá le compadezco. Es mi padre y le compadezco. Quisiera que fuera de otra forma. Y tú también, no me digas que no. Más arriesgado, menos escrupuloso. Puede que tengas razón, pero no me gusta que hables de esa manera. Porque es la pura verdad. Mira, mi novio es igual que mi padre. Pues o le vuelvo como un calcetín o le dejo plantado. Pobre chico, con lo bueno que es. Bueno o tonto. Ay, si yo fuera hombre. ¿Qué harías? Vamos a ver. Sería el más golfo y el más caradura de todos. ¡Palabra! No, no digas eso. ¡Es Miguel, mamá! ¡Ya están aquí! ¿Y cuántos paquetes trae? Las cosas de tu padre. Habrá echado la casa por la ventana. Un día es un día. Anda, vamos. ¡Corre, mamá! ¡Corre! ¡Sobresaliente, Pilar! Nos han dado sobresaliente. Eres un pelmazo, hermanito. Siempre lo mismo. No le hagas caso a esta loca. Y dame un beso, hijo. Mamá. ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué alegría! Va, sin sentimentalismos, que es muy tarde y yo tengo un hambre terrible. Vosotros dos a poneros frescos y tú y yo a la cocina. Ven conmigo al despacho. Quiero hablarte. Pasa, hijo, pasa. ¿Sabes en lo que he estado pensando toda la mañana? Tú dirás. Te parecerá una tontería, pero voy a decírtelo. Pensaba en que tendremos que cambiar todo esto. Pondremos tu título de bachiller a un lado y al otro, el nuevo de licenciado en Derecho. Y entre los dos, el hueco que ocupará en su día, el de doctor. Bonito, ¿eh? Ver ahí tus títulos ha sido siempre la ilusión de mi vida. Cada vez que me he sentado a esta mesa a trabajar, he soñado con este final. Por eso no me ha importado dejarme los ojos y la salud noche tras noche. Nunca podré corresponderte, papá. ¿Te parece poco no haber perdido año? Tu comportamiento me ha compensado de todo. Toma, tu dinero del sábado. Tendrás que convidar a los amigos. Toma. Déjalo, aún me queda algo. Hoy has gastado mucho y yo me arreglo de sobra con lo que me das. ¿De sobra? No. Toma el dinero. Esto es mucho, papá. Todo está por las nubes, Miguel. Ah, no se te ocurra decirle nada ni a tu madre ni a tu hermana. A las mujeres no se les puede explicar ciertas cosas. ¿Quién será ahora? Dígame. Es para ti. Voy a ver cómo anda la comida. ¿Quién es?
Ah, hola, Manolo. Oye, perdona que te llame a esta hora, pero estaba impaciente. ¿Has aprobado? No, yo hasta el lunes no me examino. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Sobresaliente? ¡Qué grande eres, Miguel! Te admiro, palabra. Mi enhorabuena y un abrazo, señor licenciado. Oye, esto, ¿nos veremos luego? Sí, claro, es natural. Hoy no se puede contar contigo, pero mañana sí. Oye, esto, creo que hay un guateque en casa de Pacita. ¿Vais a ir, Cristina, y tú? Pues sí, creo que sí. No se lo he dicho todavía, pero seguramente iremos. Tu hermano y Juanito irán también, ¿verdad? ¡Eso seguro! Es la mejor forma de matar el domingo. Ah, entonces tampoco faltarán Alejandro, Ricardo y Carmina y Maribel y... ¡Claro que no! Ni Luz, que es la que te interesa a ti. A mí qué equivocado estás. No iré a ese guateque, pero si fuera no la mirarían toda la tarde. Ni ella a mí tampoco. Luz y yo hemos terminado para siempre. ¿Te enteras? ¡Para siempre! ¿Crees tú que irá, Miguel? Irá, estate tranquilo. Luz tiene tantas ganas de verte como tú a ella. Aunque lo disimule, claro. Bueno, hasta mañana, Manolo. Adiós, hasta mañana, señor licenciado. Manolo es un antipático. Estoy segura de que no irá al guateque por no verme. Irá, ya lo verás, y bailará contigo toda la tarde. Eso sí que no, ni un paso doble. No me conoces bien. Manolo te quiere, Luz. Lo que pasa es que todos están desquiciados con los exámenes. Sí, eso debe ser. Pero es que tiene un genio tan raro. Oye, Cristina, ¿tú crees que me sacará a bailar? Claro, mujer. Y haréis las paces. Ya sabes que en los guateques de Pacita siempre se arregla todo. Vale, no lo pienses más y hasta mañana. Prométeme que irás. Sí, te lo prometo. Y ojalá no te equivoques. Hasta mañana, Cristina. Pide que el mundo no se mueva. Pide que el sol no alumbre más. Twist, twist, twist. Por fin llego. Bailar el twist es lo mejor. Y junto a ti, qué bonito, qué bonito es el twist. Twist, twist, twist. Juanito, ¿eres un dragón? ¿No piensas más que en comer? Déjame. Bailar el twist es lo mejor. Si baila así, todo el mundo quiere twist. Al escuchar la batería con su ritmo de alegría, tu mirada tiene un brillo de ilusión. Y al empezar el ritmo loco, van subiendo poco a poco los latidos de mi pobre corazón. Twist, 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 twist. Por fin llego. Bailar el twist es lo mejor. Y junto a ti, el twist. Bueno, ya está bien de twist. Ahora un lento, que es lo que a mí me gusta. A ti lo que te gustan son las patatas fritas. Pardilla. Estúpidos son los 20 años.
¿Verdad? Cristina, ¿qué viene ahora eso? ¿Te has fijado en Manolo? Sí. Toda la tarde está pendiente de Luz. Y Luz no le pierde de vista tampoco. Entonces, ¿por qué hacen esa tontería de no hablarse y bailar por separado? ¿No te parece tonto? Todos los amores no son iguales. ¿Tú crees? Claro. Pues yo creía que sí lo eran, poco más o menos. Lo que ocurre es que no tienes experiencia. Bah, lo que pasa es que los hombres sois unos frescos. Sí, ¿eh? Pues hay algunas. Mira, mira con disimulo. ¡Quita! ¡Bruto salvaje, suelta! ¡Qué machote eres! Bueno, es que Pacita es tremenda. Si entrase su madre ahora. No es solo Pacita. Con Alejandro les pasa igual a muchas. Porque es un tipazo. Además, viste muy bien. Y lleva unas camisas preciosas. ¡Uy! Me haces daño, Miguel. Perdóname, pero lo repetiré siempre que hables así. Just imagine me, wings on my heels. Where are the words to say the way I feel? Tienes una dentadura preciosa, Alejandra. De veras. Preciosa. De cantante o de artista de cine. Ay, en la pantalla sería de locura. Sí, anunciando un dentífrico. ¡Ah! No digas tonterías. Pero si es postiza, mujer. Te, déjame que te muerda la nariz. Ya podría, salvaje. No te haré daño, ¿no ves que es de plástico? No lo aguanto. Si eso siguen así, me voy a mi casa. Mujer, que te van a oír. Es igual. Me están poniendo mala con tantos golpecitos, palmaditas, mordisquitos. Alejandro no se puede estar quieto, ya lo sabes. Anda siempre así con todas. Es ella. En los dos meses que ha estado en París se le ha pegado lo peor. La culpa es de ella. La culpa es de él. Cada día me gusta menos este tipo. Y a mí, es el único que desentona. ¿Has visto el coche que ha traído? Sí, un último modelo, pero no es suyo. Tiene matrícula italiana. Él dice que hace negocios de importación. Ah, ese es el disco que le suelta a todo el mundo. Pero yo no lo creo. Está muy bonita. Sí, muy bonita. ¿Quién está bonita? Lou, tu novia. Bah, bastante me importa, ya te dije ayer que no es mi novia. Bueno. ¿Tú? No le mires tanto que le vas a desgastar. Yo no miro a nadie, estaba pensando en el veraneo. Seguro. Sí te he estado observando, mujer. ¿Qué se dirán ahora? Están muy serios. Ya lo sabremos. Miguel nunca me oculta nada. Anda, vamos con los demás. Hay que disimular. Chicos, venid, que Ricardo nos va a contar su última aventura. Sí, vamos, vamos. ¿Pero qué hacen esos? ¿No estaríamos mejor todos juntos? Imposible, es una reunión confidencial, solo para hombres. ¿Sí? ¿Y tú qué eres? Además de tu novio, un escéptico. Me sé de memoria todos los rollos de Ricardo. Es una muchacha que está brutal. Vamos, que no se parece en nada a una chacha corriente. Algo raro me dio en la nariz cuando mi madre me dijo que la había mandado a casa una agencia de esas... ¿Qué agencia? ¿Sabes cómo se llama? Sí, Alvear, agencia Alvear. ¡Qué lástima! A casa las manda la agencia Cardona. Pues desde que llegó, empecé a tantear el terreno comiéndomela con los ojos. Cogiéndola a las manos siempre que podía. Hasta que anoche... ¿Qué pasó anoche? Me crucé con ella en el pasillo antes de cenar y pude decirla por lo bajo. Hoy me voy a colar en tu cuarto, palmirita de mi alma. ¡Ah, la palmirita! ¡No interrumpáis, hombre! En un principio temí que se hiciera la ofendida. Pues nada, me miró de reojo y se sonrió. Muchachos, no pude ni cenar. ¡Basta! ¡Venga, hombre! ¡Déjame! Nunca tardaron tanto en retirarse los demás. Por fin me escurrí de mi cuarto como una sombra. Os aseguro que me temblaba el pulso al poner la mano en el pestillo. Abrí la puerta. Estaba a oscuras. No se oía nada. Silencio. De pronto, ella me llamó bajito. En fin, ¿qué más queréis que os diga? Sí, yo te tiramos por el vaso. ¡Venga, vale!
Pero si ya he terminado, ¿os parece poco? ¡Patita! ¡Patita, hija! ¿Dónde estás? Aquí estoy, mamá. ¿Qué quieres? Ay, por Dios, hija, siempre andas por los rincones y no hay forma de encontrarte. Nos vamos, ¿sabes? En la cocina tenéis más fiambres y más bocadillos. Y en la nevera más bebidas. Como las chachas han salido de paseo, tenéis que serviros vosotros, ¿eh? ¡Ah! Os he dejado más whisky y más ginebra. Tenéis de todo. ¡Qué chico más guapo! ¡Adiós, monines! ¡Adiós, ricas! ¡Que os divirtáis! ¡Adiós! ¡Cuidado con lo que hacéis! ¡Os quedáis de dueños de la mamá, casa! No te preocupes. ¡Adiós! ¿Adiós? ¿Te has fijado en el muchachote que estaba con la niña? A mí me gusta. ¿Y a ti? ¿No me contestas? ¿Para qué? Yo lo único que sé es que con esta manía de los guateques nos fastidiamos todos los finales de mes. Parece que no, pero salen por un ojito de la cara. ¡Ay, hijo! ¡Es que no sabes hablar más que de dinero! ¡Animarse, muchachos! ¡El Madison! ¡Madison! ¡Arriba! ¡Rodilla! ¡Abajo! ¡Doble! ¡Madison! ¡Doble izquierda! ¡Madison! ¡Doble cruce! ¡Madison! ¡Madison T! ¡Madison! ¡Otro Madison! ¡Madison Petit! ¡Doble cruce! ¡Madison! ¡Arriba! ¡Cucú! ¡Madison! ¡Rodilla! Tendrás por una loca. Lo he hecho para animar un poco la reunión. Ya lo sé, mujer. Yo también, y estoy tan fresco. Ya lo ves. Porque eres un machote. En cambio, yo estoy hecha polvo. Me gustaría ducharme. ¿Por qué no lo haces? ¿Me acompañas? Claro que sí. El chaval, no bebas tanto que estamos medio trompas. No, hombre, no. Bueno, echa. Pide que el mundo no se mueva, pide que el sol no alumbre más, pero que otro disco yo no te quiero. Ya. ¿Quieres? Eso sí. No lo conseguirás. Pide que nadie se enamore.
pide la luna y la tendrás. Pero que a ti yo no te adore, no lo conseguirás. Dime que tú me quieres como ayer, y yo mi vida cambiaré, pero nunca te dejaré. Pide que llore. Hay que ver lo que han tardado en decidirse. No podrán quejarse de los guateques de Pací. Pide que el cielo Pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirás, porque siempre mi amor te seguirá. Pero bueno, estamos bailando a oscuras. ¿Por qué no encienden la luz? Así está todo más íntimo, más sentimental. Y más oscuro. Ten cuidado, no te des un golpe con el pico de algún mueble. Suéltame, eres un antipático, un soso, un aburrido. Bueno, pero no un aprovechado como otros. Piluca, yo te besaré cuando tú quieras. Pero a la luz del sol, que es lo bueno. No me gustan las complicaciones colectivas. ¿Te parece mal? No, Juanito. Eres un chico increíble, te lo aseguro. No lo conseguirás, porque siempre mi amor te seguirá. Adiós, Pacita. Te aseguro que he pasado un domingo estupendo. Yo también. Lo he pasado de miedo. ¡Orden, orden! ¡Qué sitio para todas! ¡Apretándose un poco que habréis de sobra! ¡Vamos, dejadme pasar! ¡Adiós! Nosotros vamos por delante. No corráis mucho. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vete bien! ¡Agárrate! ¡Adiós, Miguel! ¡Adiós, Manolo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa, Manolo? No sé, pero no te preocupes, llevo de todo. Bueno, de todo menos gasolina. ¿Y qué hacemos? Esperar a que pase un coche. Aunque por aquí va a ser difícil. ¿No vienen? ¿No se ve la luz? Qué raro, es una recta muy larga. ¿Dónde queda la carretera general? Al otro lado del Pinar. ¿Quieres que vayamos? Si no hay otro remedio. Saldremos a la altura de la gasolinera. Esta parte me la conozco bien. Bueno. ¿Vamos? ¿Qué les pasará? ¿Quién sabe? A lo mejor han tenido una avería. No lo creo. Este retraso me huele a reconciliación. Mal pensar. ¿Qué te decía Manolo esta tarde? ¿Por qué me preguntas ahora eso? No lo sé. Lo he recordado de pronto. Luz y yo os estuvimos mirando y parecía que hablabais muy en serio.
Manolo me lo cuenta siempre todo, tú lo sabes. Sus temores, sus preocupaciones. Hoy me habló de algo que nos ocurre a muchos. A él y a mí. A Luz y a ti también. Miguel. No puedo más. Se me hunden los tacones. Espérame un momento, yo vuelvo enseguida. ¿Qué dices? ¿Vas a dejarme aquí? Si es un momento solo. Ni hablar. Descansaré un poco y luego seguimos. ¿Tienes miedo? Muchísimo. En casa no puedo atravesar un pasillo a oscuras. Qué tonta eres. Pero estando yo cerca de ti, no tendrás miedo. Por favor, Manolo. Estoy un poco mareada. Yo también. Pero hoy estás tan bonita. ¿Por qué me miras de esa forma? No sé. Se me hace raro estar otra vez a tu lado. Hemos pasado casi un mes sin hablarnos. 27 días. Qué poca fuerza de voluntad. Una vez quise quitarme de fumar y aguanté mes y medio. Sí, pero quitarse la novia es más difícil. Luz. ¿Qué? Nada. Te iba a decir una tontería. ¿Cuál? Dila sin miedo. Luz. ¿Qué? Te quiero. Eso no es una tontería, Manolo. Bueno, ahora no se deben decir estas cosas. Son de novela antigua o de serial. No importa. A mí me gusta oírlas. A todas nos gustan cuando nos las dicen así. Me da miedo este silencio. Deberíamos irnos. ¿Por qué? Estás temblando. ¿Y tú? Quisiera ser niña o más mujer. Pero no puedo hacer nada por ti. Lo sé, Cristina. Ya ves que no he llorado. Lo olvidarás. ¿Y por qué de olvidarlo? Vámonos de aquí. Y Luz y Manolo. Yo qué sé, se habrán ido por otro lado. Deberíamos ir a buscarles. Déjalos en paz, ellos tienen la culpa de todo. Vámonos, Cristina. Sí. ¿Saldrás mañana? Sí, como siempre. ¿Por qué no iba a salir? He sido un bruto, Cristina, y tengo miedo de perder tu cariño. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, ¿qué ha pasado? No, nada, pero...
No pienses más en ello. Yo te querré siempre. Casi puedo asegurarte que ahora te quiero mucho más. Hasta mañana, Miguel. Pensaba que ahora no me dejarías besarte. ¿Otra vez antipático? Prométeme que no volveremos a hablar de esto. Anda, dilo. Te lo prometo. Lo que importa es la calidad y el Madrid en eso es el amo. Chico, ven. Anda ya por ahí, chalao, tú qué sabes. Con el resultado de los partidos. ¿Qué va a tomar, señor? Una cerveza, por favor. Ha salido goleada. Goleada. ¿Me convidas? Anda, convídame. Un vermú y unas almendritas, apenas llega a 12 pesetas. ¿Qué? ¿No te gusto? No digas. Estudiante, ¿verdad? Qué lástima. ¿Por qué es una lástima? Ay, hijo, porque no tendrás un real. Miguelito, ven un momento. ¿Se puede saber quién es ese pollo? El hijo de don Luis Valdeón. ¿Hablando del ruin de Roma? ¿Le conoces? Sí, es un compañero de mi padre. Lo siento, guapa. Hola, chaval. Buenas noches. El hijo de don Luis, don Leandro Soriano, contratista y cliente del banco. Mucho gusto. Estabas muy bien acompañado, ¿eh? No está mal la fulana. Se ve que tienes gusto. No, se lo diremos a tu padre. Descuida, ¿verdad, don Leandro? Anda, siéntate y toma lo que quieras. Gracias, pero es muy tarde ya. Siéntate, hombre, siéntate. Vaya, vaya, qué joven más singular. Viene de conquista y ahora tiene prisa por marcharse. Prisa no, pero es que en casa las horas de las comidas son sagradas. Vine solo a dar una vuelta antes de cenar. Hoy sin dinero no se pueden hacer muchas conquistas. Claro, ya lo comprendo. Tu padre, como es tan rígido, querrá darte corto. No lo crea, papá es muy comprensivo. Lo que pasa es que no puede darme más. Pero ahora será diferente. Eres todo un señor abogado y puedes hacer lo que quieras. Además, todos sabemos que tú eres su ídolo. Su ojito derecho. Hombre, no sé, pero él sí es mi ídolo. Yo quisiera parecerme siempre a él. ¡Palabra! ¡Qué joven más singular! Y qué buena persona su padre. Seguro que querrá meterte en el banco, sí, ¿verdad? Esa es su intención. Pero yo tengo otras aspiraciones. Naturalmente. Esos empleos no son para la gente joven. ¡Claro! Están muy mal pagados y dan mucho trabajo. Además, hay que ir deprisa por la vida. Eso creo yo. Pero no es fácil encontrar algo interesante. Relativamente, joven, relativamente. Todo es posible si se quiere. Siempre hay un roto para un descosido. Lo importante es tener vista y querer. Pues a mí no me falta ninguna de las dos cosas. Bien contestado. Sí, señor. Conmigo vive todo el mundo. Doy el dinero esperando que vuelva otra vez a mis manos. Y nunca falla. Es una cadena. Estas son mis señas. Pásate por casa cuando quieras y hablaremos despacio. ¿Y por qué no mañana mismo? Las cosas rápidas, muchacho. ¿Vale mañana a las 5 de la tarde? De acuerdo, mañana a las 5. Así me gusta, coraje, decisión. Ala, no te entretengas, que las horas de las comidas son sagradas. Por el momento no le digas nada a tu padre, hasta no concretar. Claro, tiene usted razón. Adiós, Miguelito. Hasta mañana, no te olvides de ser puntual, ¿eh? Descuide, lo seré. Me parece que he adivinado su idea. Relativamente. Este chico puede ser la solución, ¿es eso? Eso es. Lo que Miguelito no consiga de su padre. Le convido a cenar. Hay que redondear las cosas. Yo esta operación no me la pierdo por nada del mundo. ¿Y papá? En el despacho lo tienes trabajando como siempre. No se cansa nunca tu padre, hijo. Buenas noches, papá. Vaya hombre. ¿No te parece que ya está bien por hoy? Algún embrollo de categoría, ¿eh? Lo de siempre, hijo. Un asunto feo que tengo que estudiar muy a fondo. Se trata de uno de esos especuladores de hoy que pide al banco un crédito de mucha monta, muchos millones de pesetas. Una especie de gángster. Pues está arreglado. Contigo ha dado en hueso.
Desde luego. Les tengo la guerra declarada a esos tipos. Pero a veces pueden más que yo. Claro que allá el banco se las entienda con ellos. Yo presento mi informe y en paz. Hacen mucho daño, Miguel. Son como buitres. ¿Cómo has pasado la tarde? Bien, papá. Cristina estará muy contenta con tu sobresaliente. Sí, claro, muy contenta. Las mujeres acusan más que nosotros estos momentos trascendentales. Según nos hacemos más hombres, ellas se sienten más mujeres. La loca de la casa. Bueno, creo que ya podemos salir a cenar. Luis, la cena. No te lo he dicho. Anda, ve que yo voy a recoger todo esto. Las horas de las comidas son sagradas. ¡Qué singular! Me gustan estas viejas costumbres burguesas. Claro que habrá que ver lo que comen. Poca cosa, seguro. La situación de Luis es cada día más difícil. Porque quiere que informe mi crédito favorablemente y que luego pida lo que le parezca. Conmigo vive todo el mundo. No lo hará. No lo ha hecho nunca. Y conste que se le han presentado oportunidades tan buenas como la suya. La comisión del banco lo sabe. Y por eso acepta sus dictámenes sin discusión. Pues es un tonto, un cabezota. ¿Qué le paga el banco por ese exceso de honradez? Nada, casi nada. Lo hará ir mal tirando. Por eso recurre muchas veces a mí. Ahora precisamente me ha pedido una cantidad. ¿Cuánto? 50.000 pesetas. Creo que las necesita para el veraneo. ¡Qué singular! Otra deliciosa costumbre burguesa. Pase lo que pase, hay que mojarse la barriga cada año. ¿Y usted qué piensa hacer? Negarme. Le he sacado de apuros muchas veces y ya me debe bastante. No, no me gusta. Usted le va a dar ese dinero mañana mismo contante y sonante. Sin recibos ni historias. No le entiendo. ¿Cree usted que vamos a ganar algo con eso? Relativamente. Los hijos mandan Salazar. Si con el padre no se puede, probaremos con el chico. A veces el prestigio de un hombre depende del comportamiento de sus hijos. Todo depende de una firma, ¿no? Pues a por ella. Si la conseguimos, yo tendré mis millones, usted su comisión y la familia de don Luis su veraneo. ¿Se puede pedir más? Me ha dicho Juanito que le parece estupendo que vayamos a veranear a Benicassín. ¿A que no sabéis por qué? Tú dirás, alguna tontería de Juanito, seguramente. Dice que Castellón es una ciudad muy culta, con muy buenas librerías, y que en una de ellas te pone música y todo para amenizarte el rato. Ese Juanito es un muchacho muy sensato. ¿Sensato? Un pasmarote. Le he preguntado si en Castellón hay salas de fiestas y me ha contestado que esas cosas están fuera de su jurisdicción. Estupendo, ¿no? Esta chica no aprenderá nunca. Le tengo dicho que no ponga nada encima de la nevera porque se raya y como si le hablara en chino. Pero mamá, si no lleva más que un día en casa. ¿Y te parece poco? Me dijeron que era una alhaja. Ahí viene. Deje las croquetas aquí, Julia. Sí, señora. Y vaya aliñando la ensalada. ¿Sabe usted cómo? Sí, señora, ¿cómo no he de saberlo? Recoja los platos, por favor. Desde luego, con chachas así, puede una quedar en mal lugar. Cualquier día nos confunden a las dos. Tienes razón. ¿Quién te la ha mandado? La agencia más acreditada de Madrid. La agencia Alvear. Pero es igual que vengan de donde sea, porque hoy son ellas las que mandan. Realmente es muy guapa. Demasiado guapa. ¿Y eso? Ay, Luis, tú siempre estás en la higuera. Bah, siempre será mejor tener en casa a alguien que nos alegre la vista que no uno de esos esperpentos a que nos tienes acostumbrados. Aquí no existe peligro que yo sepa, ¿eh, Miguel? No sé qué peligro va a haber. Reconozco que esta es finísima. En el fondo yo no sé si es mejor ponerse a servir o trabajar en una oficina. Es verdad, hija. Como ahora exigen lavadora y aspirador, se pueden cuidar las manos mejor que una mecanógrafa. Bastante se las ha explotado, mamá. Se acabaron aquellas marmotas clásicas. Vaya, bien empiezas tu oficio de abogado. Te veo de asesor en el sindicato doméstico. ¡Qué graciosa! Bueno, papá, ya he dicho a todo el mundo que nos vamos a Benicassín. Supongo que no te echarás atrás. Pero, hija, están las cosas como para pensar en veraneos. ¿Sabéis a cómo me costó ayer la carne? Por Dios, Pilar, que nos vas a amargar la cena. Siempre estás con lo mismo, mamá. No piensas más que en el mercado. ¿Y en qué voy a pensar? Es curioso que yo pueda compartir vuestras preocupaciones y que vosotros no queráis comprender nunca las mías. No os podéis figurar lo que es ir al mercado y ver que cada día tienes menos dinero para la compra. Tiene razón vuestra madre. Todo sube menos los sueldos. Uno ya no sabe qué hacer ni cuántas horas trabajar.
Va, no te preocupes. Tú haces lo que puedes, y yo también, y los chicos. Sí, pero lo peor del caso es que otros ganan el dinero a espuertas. Yo no oigo hablar de otra cosa. Todo el mundo habla de negocios fáciles, de millones. Sí, pero ¿qué negocios son esos? Sucios, ya lo sabemos. Pero los hace todo el que puede, papá. Orden, orden, que nos estamos saliendo del tema principal. ¿Hay veraneo o no hay veraneo? Señor, es para usted, de parte del señor Salazar. Mira, uno que lo pasa de miedo. Y entró en el banco después que tu padre. Claro que Salazar... Salazar no pasará nunca apuros, mamá. Ese sí que sabe vivir. Hola, Luis. Te extrañará que te llame a estas horas, ¿verdad? Verás lo que pasa. Me voy de viaje y en 2 o 3 días no iré por el banco. Y como tú ayer me pediste el dinero con cierta urgencia... Ah, es por eso. No haberte molestado, hombre. Gracias, Salazar. Gracias de corazón. Los amigos somos para las ocasiones. Un abrazo y hasta la vuelta. Ah, oye. Un favor, Luis. En estos días que voy a estar fuera, preocúpate un poco del asunto de don Leandro Soriano. El hombre tiene prisa y no me deja ni a sol ni a sombra. Descuida, lo tengo encima de la mesa. Pero me parece que presenta mal cariz. Cuenta con que haré todo lo que pueda. Comprenderás que mi mayor deseo es corresponderte. Claro, claro. Y te repito las gracias, Rafael. De nada, adiós, Luis. ¿Qué dice? Que el asunto presenta mal cariz. Relativamente. Si lo presentase bueno, también le iba yo a dar mi dinero. ¿Qué decías del veraneo? Nada, papá, olvídalo. ¿Por qué? Bueno, te preguntaba que si iba a haber veraneo este año o no, pero... ¡Lo habrá, Piluca! ¿De veras? ¡Ay, qué ricura eres, papá! ¿Cuándo nos marchamos? El día 1. Se acabó el mercado, mamá. A ti no te divierte, ¿verdad? Mucho. Ya lo ves. Ya sé lo que te pasa. Cristina se irá a San Sebastián como todos los años, ¿no es eso? No se puede tener una novia tan elegante, ¿verdad, papá? He puesto 2 terrones. A ver qué te parece ahora. Magnífico. Eres la única que sabe hacer el café a mi gusto. Volvamos a lo nuestro. ¿Qué piensas hacer si apruebas ahora la reválida? ¿Filosofía o derecho? Me es igual. Tal vez me decida por derecho. ¿Por qué? Tú eres abogado. ¿Y quién más? Papá. Verás, hija, tu madre y yo tenemos la costumbre de contárnoslo todo. Por eso no debe extrañarte que esté enterado de algún secretillo tuyo. Ahora bien, la elección de carrera es un paso fundamental y debes elegir libremente, sin que pese en tu ánimo nada, nada. ¿Me comprendes? Sí, papá. Precisamente de eso quería hablarte. No tengo interés por ninguna de las 2 carreras. Me gustaría mucho más practicar mi inglés. Pero el inglés americano, que es el que se lleva ahora. Pues me parece muy bien. Estudiar a la fuerza es del género tonto. Sí, pero... ¿Pero qué? Que me gustaría ir a América, aunque solo fuera por un año. ¿Y eso? Déjame que te explique, papá. Tú, por tus relaciones en la embajada y en la Casa de América, podrías conseguir que fuera invitada por alguna familia de allí. Así lo hizo Isabel. Y lo pasa formidablemente, según dicen sus cartas. Cogió el tonillo en 1 par de meses y habla con los yanquis hasta por los codos. ¿Qué te parece mi idea? No sé. Habrá que pensarlo. Bueno, pero que sea pronto. ¿Qué prisa te corre? Me corre mucha prisa, papá. Mucha prisa. No me obligues a explicarte el porqué. Tú siempre has tenido confianza en mí. Y quiero que la sigas teniendo. No he hecho nada malo. Ni tengo que ocultarme de nadie. Pero es preciso que me vaya cuanto antes, papá. Es preciso. ¿No te acuestas? No tengo sueño. Voy a terminar esta novela. Ahora ya puedo leer. Como quieras, hijo. Aquí tienes tu vaso de leche. Yo sí que me voy a la cama volando. Estoy rendida. Hasta mañana, mamá. Fue albañil. El mismo año construyó una casa de 7 pisos en el barrio de Usera. Se le hundió por emplear malos materiales. Hubo 2 muertos y varios heridos.
Julia, ¿es que te duchas después de cenar? Es peligroso hacerlo en plena digestión. No puedo dormir si no lo hago antes de meterme en la cama. Ya estoy acostumbrada. Pues es muy peligroso, te lo aseguro. Más peligroso es andar a estas horas por aquí. Bueno, señorito, hasta mañana que nos puede oír su mamá. ¿Quién es? Ah, eres tú. ¿Qué te pasa a estas horas? Algo muy grave. No sé. Estoy desesperado y no puedo dormir. Pues podías haberte tomado un calmante y no fastidiar. Necesito verte. Tú eres mi mejor amigo y es preciso que hablemos. ¿Puedes salir? Sí, claro que puedo. En casa se han acostado todos, pero tengo la llave. Pero bueno, ¿tan urgente es? Sí, te espero en el bar que hay junto a mi casa. Ahora habrá allí poca gente. Está bien. Enseguida voy. Es un bochorno espantoso. Verdaderamente no se ha visto nunca una entrada de junio tan fuerte como esta. No le pasará muchos días sin que llueva. ¿Qué le sirvo? Un café puro. El mejor refresco. Por eso en La Habana le toman tanto café. ¡Marcha uno solo! ¿Qué hay, Manolo? Hola, Miguel. Uf, qué calor. He venido corriendo. ¿Por qué no se sientan allí? Siempre les aliviará un poco el frescor de la cueva. Gracias, aquí estamos bien. Como ustedes quieran. ¿Qué le sirvo? Un soberano y agua fresca. Y enseguida. ¿Qué ha pasado, Manolo? No sé cómo empezar. Estoy hecho polvo y no sé. Es horrible. ¿Te acuerdas de lo que te dije esta tarde de mis relaciones con Luz? Sí, claro que me acuerdo, pero ya vi que hacíais las paces. Ojalá no las hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque ha pasado lo que yo temía. Maldito guateque, si no hubiese ido nunca. Yo no quería hacer las paces con ella. Me daba miedo. Pero aquellas conversaciones, el baile de pasita, el calor agobiante, terrible. Estaba como loco, Miguel. Se me estropeó la moto en la carretera. Buah, te juro que es verdad. Te creo. Cristina y yo estuvimos esperando mucho rato. ¿Y por qué no volviste a buscarnos? Casi nos marchamos huyendo. Yo tampoco me porté bien con ella. ¿Tú? ¿Qué pasó, Miguel? Nada. ¿Y a vosotros? Todo. Sigue. Tuvimos que atravesar el pilar para ir al surtidor. Nos detuvimos, hablamos. Yo no quería Luz mucho menos. Pero fue como si nos hubieran cogido, nos hubieran empujado y nos hubieran echado a uno en brazos del otro. Yo siempre creí que eso sería, en fin, que te darías cuenta a tiempo. Ahora, ¿qué hago yo, Miguel? ¿Qué harías tú en mi caso? No te queda más que un camino. Afrontar a tu padre. Imposible, ¿te figuras lo que es eso? ¡Qué vergüenza! Yo me acuerdo del mío. Si me hubiese ocurrido lo que a ti, no lo hubiera dudado. Mi padre es distinto. Ahora anda con una serie de preocupaciones. Le van mal las cosas, no duerme, está desesperado y explota al menor contratiempo. ¿Cómo voy a irle con estas? No tienes otro remedio. Tendrá que ser él quien hable con los padres de Luz. A los padres de Luz no se les puede decir nada. Están preparando la boda de la hija mayor y por todo lo alto. Figúrate qué papeleta. Tiene que haber otra solución, Miguel. Sin que intervengan nuestros padres. ¿Por qué se van a meter a última hora en lo que no les ha preocupado nunca? Son buenos, nos quieren, pero ¿qué hacen por nosotros? Quieren que estudiemos, que seamos honrados, pero se olvidan de que somos hombres y mujeres. De eso no quieren saber nada. Cierran los ojos. Como muchos sonríen cuando nos oyen hablar de nuestra juventud, de nuestros problemas. No les interesa más que los aprobados de fin de curso. Además, ¿qué iban a decidir? ¿Casarnos, no? Yo estudio cuarto, Miguel. ¿Cómo voy a casarme ahora? Sería destrozar mi vida. Pues no te queda otro remedio. Supongo que no serás capaz de abandonar a Luz. ¿De dejarla tirada? No, eso no. Yo la quiero. Pero sin carrera, sin dinero, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Pero no te desesperes, Manolo. Ya no eres un niño. No te dejes dominar por los nervios. Sí, tienes razón. Debo serenarme y decidir solo. Completamente solo. Como un hombre, Miguel. Convéncete. No pasamos de ser unos chicos corrientes, normales. Unos buenos chicos. Sí. Vaya calor. Parece que estamos en el Congo.
He querido poner el ventilador, pero el dueño dice que todavía es pronto. Que hay que esperar a que empiece el verano. Es que no ha empezado. Hoy hace tanto calor como en agosto. Eso digo yo. Escucha, a lo mejor yo puedo ayudarte. Me han prometido un empleo. Si pudiera traspasártelo a ti. Con dinero se puede hablar de otra manera. ¿Y ese empleo qué es? No lo sé todavía. Hasta mañana a las 5 no lo sabré. El hombre que me lo ofreció es uno de esos luchadores de hoy. Un tipo duro, casi un gángster. Ten cuidado, Miguel. Él me dijo que a su lado podía vivir todo el mundo. Si es verdad, tendremos sitio tú y yo. ¿No te parece? ¿Don Leandro Soriano? Sí, aquí es. Pase. Tenga la bondad de esperar un momento. Gracias. ¿Le he asustado? No, qué tontería, ¿por qué iba a asustarme? Me ha dicho Leandro que le espere a usted. Él ha tenido que salir a resolver no sé qué problema urgente, pero volverá enseguida. ¿Le importa esperar? No, lo haré con mucho gusto. Acérquese. No tenga miedo. No sea cobarde. Puede sentarse como yo, si no le importa. No se ha inventado nada más cómodo. Pero siéntese. ¿Qué le parece? No sé, no lo he probado nunca. ¿Nunca? No me diga. Anoche me dijo don Leandro que viniese a verle, sin que yo sepa todavía para qué. Yo tampoco lo sé. No suele dar muchas explicaciones. Usted será su hija o su hermana, ¿verdad? Entonces será usted la esposa de don Leandro. Tampoco. ¿Le gusta la radio? Esta música me tiene hasta la coronilla. No mucho. ¿Y la televisión? No la tenemos en casa. ¿Tienes mucha prisa? No, tenía una cita a las 5, pero no importa. ¿No quieres tomar algo? Bueno. Espérame aquí. Me llamo Merche, ¿y tú? Miguel. Lo sabía. ¿Te gusta el whisky? Pues no sé. Leandro me dijo que eres estudiante. ¿Qué estudias? Derecho. Terminé la carrera hace 2 días. Qué lástima. Dicen que hay algunos abogados que lo pasan mal. Depende, en todo pasa igual. Unos triunfan y otros fracasan. Desde luego. Y claro, tú querrás triunfar, ¿no? Para eso he estudiado. Pareces muy seguro de ti. Es una carrera que abre muchas puertas, que abarca muchas especialidades. Toma. Por tu triunfo. Yo soy la secretaria de Leandro, ¿sabes? Entré en su despacho como la secretaria de la secretaria de la secretaria. Pero he ido ascendiendo hasta hacerme la imprescindible. ¿A muchas chicas le sucede lo mismo? A muchas no. Hace falta valer. Desde luego. Ahora Leandro no podría dar un paso sin mí. Es natural. No seas mal pensado. Le gusta lucirme, claro.
pero también le ayudo mucho en sus negocios. Me encantaría que llegaseis a un acuerdo. Así trabajaríamos juntos tú y yo. ¿Te gustaría? Espera. ¿Está? Sí, señor. ¡Oh, caramba! ¡Hola, muchacho! Tienes que perdonarme. ¿Te has aburrido? No. Y Merche, supongo que no te habrá dejado estar aquí solo. Se acaba de marchar. Estará arreglándose para salir. Las mujeres ya se saben. ¿Un whisky? ¿Hace? Bueno. A última hora tuve que salir pitando porque me llamaron del bloque de casas que estoy construyendo en Carabanchel. Tiene uno que estar en todo, ¿sabes? Pero siéntate, hombre. Conmigo no hay que guardar cumplidos. La gente no sabe ganar el dinero. Y cuando ve que lo ganan tipos como yo, dice... ¡Pero es posible! Pues claro que lo es. De las alpargatas al Mercedes no hay más que una cosa. ¡Coraje! ¡Bah! El dinero es lo principal en la vida. Todo lo demás son tonterías y palabras. Los mismos que despotrican contra él vienen luego a pedírtelo o a quitártelo si pueden. A mí me roban. Me roban constantemente, Miguelito. Pero usted tiene un buen colaborador, el señor Salazar. Salazar no me sirve para nada. Tu padre es el que yo necesitaba. Ese sí que metería a la gente en cintura. Un hombre de antes de la guerra. Un talento, Miguelito. Los dos juntos podríamos llegar muy lejos. Sí, pero mi padre no es de esos hombres que bailan de coronilla por el dinero. ¡Claro que no! ¡Qué singular! Y eso es lo extraordinario, porque le hace falta, mucha falta. Mira, hoy mismo le he sacado de un apuro. ¿Cómo? Vaya... No he debido decírtelo. Se las pidió a Salazar, pero Salazar no puede ahora. Le dolía negárselas y yo se las presté para que se las diera a tu padre. Pero, ¿sabe mi padre que ha sido usted? Ni hablar. No las habría cogido. Precisamente estos días tiene que dar un informe mío al banco. ¡Oh, con lo puntilloso que es habría pensado que quería sobornarle! No, Miguelito. Yo podré ser despiadado en los negocios, pero sé respetar las conciencias ajenas. Eso dice mucho en su favor, don Leandro. Ya se lo explicaré a mi padre. ¡No! Harás mal. Le amargarías el veraneo. Va, deja las cosas como están y vamos a lo nuestro. ¿Quién sabe? A lo mejor está en tus manos el saldar esa deuda. Ojalá. ¿Qué tendría que hacer? Verás. Yo tengo una inmobiliaria muy importante, ya lo sabes. Y necesito un hombre de confianza. Un buen abogado para que me resuelva las papeletas. Yo tengo fe en la gente joven, porque la gente joven viene pegando. Tú has dejado historia en la universidad. ¿Querrías ser ese hombre? Me gustaría mucho, pero no sé si valdré. Me falta práctica, experiencia. Pero tienes talento, ¿no? Quizás, no sé. ¿Cuánto quieres ganar? Lo que usted quiera. ¿10.000 al mes? Eso me parece mucho. A mí no. 10.000 ahora. Y iremos subiendo según vayan subiendo las casas. Empezaremos cuando me concedan el crédito. Pero hasta entonces ni una palabra a nadie. Ni siquiera a tu padre. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Un poquito de ginebra? Vamos allá. Pasado mañana miércoles te daré algún dinero a cuenta. No se puede andar con los bolsillos vacíos. Espérame a la una en la cafetería donde te encontré ayer. ¿Qué? ¿Estáis ya de acuerdo? No he tardado mucho, ¿verdad? No, nada, relativamente. ¡Qué secretaria más singular! ¡La vida es hermosa, Miguelito! ¡Muy hermosa! La vida es hermosa, Cristina. Y la juventud también. Todo es agradable, bonito. ¿No piensas tú lo mismo? Sí, Miguel. Pero... ¿Qué te pasa? Nada, Miguel. Pero no sé por qué temía que no vinieras esta tarde. ¿Y por qué no iba a venir? Qué sé yo. Te encuentro muy raro. No me extraña. Terminar una carrera es dar un paso importante en la vida. De estudiantes somos unos insatisfechos, unos protestones. Pero después del último aprobado, todo nos parece más razonable, más lógico. Es como si nos reconciliáramos con las personas y las cosas. Ahora ya podemos soñar.
hacer proyectos, hablar de nuestra boda. No vayas tan deprisa, Miguel. Aún falta mucho tiempo. Además, tendremos que pasar una larga temporada sin verlo. ¿Y eso por qué? Me voy a Norteamérica. Anoche lo decidimos, papá y yo. Pues vaya unas ideas que tiene tu padre. ¿Y qué vas a hacer allí? Practicar inglés. Bah, con lo que sabes ya es bastante. Es una tontería. Pues a papá le parece muy bien. Y a mí muy mal. ¿Por qué? Después de lo de anoche, me parece que huyes, que no tienes fe en mí. Me habías prometido que no volverías a hablar de ello. Pero ya que lo has hecho, te diré que es verdad, que huyo de ti. Aunque no me avergüenza lo que pasó. Pues a mí sí, y no me gusta que me lo repitas. Será la última vez. Lo que pasó ayer tenía que ocurrir cualquier día. Vamos demasiado deprisa, Miguel. Si siguiéramos así, volvería a repetirse y entonces... Creo que Dios solamente podría impedirnos caer. Pero Dios ya lo hizo una vez. Además, yo no me acordaba de él, ni de mis padres, ni de nada. ¿Qué hubiéramos hecho después? No quiero ni pensarlo. Ni yo tampoco. Esta noche no he podido dormir. No le des más vueltas, Luz. No es necesario que lo tomemos tan a lo trágico. Puede que no pase nada de momento, ¿comprendes? Además, tenemos el verano por delante y debemos aprovecharlo. ¿Quieres que nos vayamos a bailar ahora mismo? Escucha, no te me hundas ahora. Tenemos que olvidarnos un poco de todo esto. Distraernos, serenarnos, alejar de nosotros esta obsesión. Después, con la cabeza más fría, es posible que todo lo veamos más claramente. Ahora estamos a oscuras en un callejón sin salida. Compréndeme, Luz. No es que yo tome a broma lo que nos ocurre, pero creo que si no reaccionamos... Vamos. Ríete un poco. Sonríe. Más. Un poco más. Ahora nos vamos a bailar o al cine. ¿Quieres? Vamos a estar sin hablar de esto una semana, ¿te parece? Vaya, veo que es inútil. En este caso, por mí, estoy dispuesto a todo. Luz, por Dios. Hablaré a mi padre, no te preocupes. Para él soy un fresco, un cara dura. No sé de dónde lo habrá sacado, pero está seguro de que soy así. Que poco nos conoce. ¿Y qué vas a decirle? La verdad. Es horrible. Sí, claro que sí, pero es la única manera de que lo tome en serio. Después le pediría que me consiga un empleo para que podamos casarnos cuanto antes. Tiene amistades y relaciones y podrá conseguirlo. Vaya una primera impresión que va a tener de mí. ¡Qué vergüenza! No te preocupes por eso ahora. Por de pronto mi padre empezará armándome un escándalo y estoy seguro de que irá a ver a tus padres inmediatamente. Dios mío, con lo ocupados que están ahora con la boda de mi hermana. Si aparece así de pronto, con esa embajada en mi casa, va a ser como una bomba. Espera, Manolo. A lo mejor... No es necesario decir nunca nada. Ya, pero es la mejor solución. Bueno, puedes tú prepararlos antes y así todo será menos violento entre ellos. ¿Yo? Tienes razón. Cuanto antes lo sepan, mejor. Todo antes que vivir con esta zozobra. ¡Piluca! ¡Eh, Piluca! Hola, Alejandro. Qué sorpresa verte. ¿Qué haces aquí, Encanto? ¿A quién esperas? ¿A quién va a ser? ¿A mi novio? ¿A Juanito, el carnicero? No es carnicero. Estudia medicina. No te enfades. ¿Le esperas aquí todos los días? Sí, claro. ¿Por qué no vienes conmigo? Voy a un guateque de la calle Serrano. Hoy también. Hijo, no paras. Este es de categoría. Ándate conmigo. No, no puedo. Le dije a Juanito que le esperaría hasta la media. ¿Y si no viene? También es verdad. Ya estoy harta de Juanito. ¡Juanito! Hijo, ¿qué ocurre? Que son las 7:30. ¿No dijiste que te avisáramos a las 6? Sí, papá, pero este tema es muy difícil. Pues mándalo a paseo. Te vas a dejar los ojos en los libros. ¡Hala, ya está bien de estudiar! A buscar a la novia. No, papá, me quedo. Piluca ya se habrá ido a su casa. ¿Y te parece bonito? Tienes sangre de horchata. Te estás perdiendo los mejores años de tu vida. Una chica tan preciosa, tan buena. ¿Es que ya no la quieres? Claro que la quiero, papá. Tanto la quiero... que me quedo estudiando. ¿Quién es? ¡Ah, eres tú! Perdona que te moleste, pero quería decirte que he hablado con Luz y vamos a seguir tu consejo. ¡Hombre, me alegro! Pero escúchame, Manolo. De aquello que te hablé no hay nada. Ese empleo creo que no nos conviene ni a ti ni a mí. Es peligroso y me da miedo. Tengo que pensarlo mucho. Lo peor es que hay por medio una mujer. Hola. Hola. ¿No me esperabas? ¿Y si digo que sí? Sería mentir. Para mí, un chinchín. ¿Y tú, qué tomas? Nada. Pide otro.
Es mejor. El efecto es rápido y se pone uno en la raya enseguida. ¿Dos, Chin Chin? Leandro no ha podido venir. Con él hay que acostumbrarse a estas cosas. Pero me ha dado algo para ti. ¿El qué? He recibido de don Leandro Soriano la cantidad de... ¡Vaya! ¡Qué espléndido! 2 meses de adelanto. Como verás, también declaras haber recibido las pesetas que le fueron entregadas a tu padre. Y que te serán descontadas en varias mensualidades. ¿Qué te pasa? Esto no lo puedo firmar mientras no lo sepa mi padre. No os entiendo. Leandro me dijo que estaba de acuerdo contigo. Sí, claro, relativamente. Vaya, se te ha pegado. Oye, Miguel, voy a serte sincera. Conozco a Leandro desde hace años. Es un hombre brusco, tosco, pero sin dobleces. Lo que él creía es que iba a agradarte poder saldar la deuda de tu padre. Sí, claro, así es. ¿Te lo dijo a ti? Naturalmente. Déjame que vuelva a leerlo. Bebe antes. En realidad, no tiene nada de particular. ¿Tienes una pluma? Sí, sí, aquí mismo. Ponga otros 2, Chin Chin. Verás cómo el segundo no te parece tan fuerte. ¡Qué horror! Se me ha revuelto todo el pelo. ¿Me disculpas un momento? Porque tendremos que ir a festejarlo, ¿no te parece? Como tú quieras. Te invito a comer. Ni hablar, te invito yo. Bueno, hoy no, cuando tenga dinero. Deja eso ahora, no te preocupes. Nos convida don relativamente. ¿Quién es? Soy yo, Leandro. Oh, vaya, qué singular. Eres la mejor secretaria del mundo. ¿Qué? ¿Ha firmado? Sí, aquí lo tengo. Oh, magnífico. Vente a casa enseguida. Lo siento, pero no puedo ir. Me he invitado a comer. ¿Quién? ¿Miguelito? No me haga reír. Que se marche a paseo. ¿Y por qué? ¿Me agrada ir con él? Vaya, qué singular. Esto no estaba en el programa. ¿Es que te gusta el niño? ¿Quién sabe? No seas estúpida. Vente inmediatamente y déjate de pamplinas. Necesito ese recibo ahora mismo. Ya lo sé, no te preocupes. Te lo mandaré con un botones. Ten cuidado, Merche. Conmigo no se puede jugar. Ni conmigo tampoco. Ya estoy harta de que me eches por delante en tus negocios y tenga luego que aguantar tus celos. Todo resuelto, Salazar. Fije la entrevista con don Luis para esta misma tarde a las 5. Como usted quiera. Le diré a don Luis que estaremos en su casa a las 5. De acuerdo. Cuando quieras. ¿No tomas el Chin Chin? No, ahora no. Pero si son suaves, deliciosos. Qué niño eres. Ah, y 2 Chin Chin. Bien. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Es maravilloso. ¡Ey! ¡Alejandro! O sea, idiota. ¿A quién saludas? A ese muchacho, Alejandro. Es un amigo mío. Pero se hace el tonto y no sé por qué. Oye, ¿no conoces a la que está con él? No. De joven los hombres se mataban por ella.
Pero ahora solo se le acercan algunos desaprensivos. No será por amor, ¿verdad? Figúrate, tan vieja. Pero está cargada de dinero. Y lo debe dar a manos llenas, porque hay que ver lo que presume Alejandro. Trajes, coches, cada semana un último modelo. Vaya con el machote. Que van a rabiar todas cuando lo sepan, porque Alejandro tiene la vida resuelta. Me extraña. A los 23 años me parece muy pronto. A ver si te crees que todos van a ser como los de tu generación, que no han hecho más que perder el tiempo. Ahora se vive deprisa. Demasiado deprisa. Bueno, y además de estudiar, ¿qué hace tu novio, ese Alejandro, para ser tan rico? Pues, negocios. ¿Qué clase de negocios? Ay, papá, qué pesado te pones. Sí, como que vamos a estar hablando siempre de esas siempre cosas. No, pero un poco. ¿De qué habláis entonces? A ti te lo va a decir, no hagas caso, hija. Alejandro es joven, guapo, rico, ¿qué más va a pedir? Otro que no fuera tu padre estaría entusiasmado con él. Pegando saltos, figúrate. Claro que sí, Alejandro vale mucho. Mucho, hija. Te lo digo yo que soy tu madre. Y las madres no nos equivocamos nunca, nunca. Mi madre es una mujer que no quiere saber nada de nada. Fue actriz y le ha dado la manía de los viajes. Ahora creo que está en Italia. Dice que la vida se va y que hay que saborearla hasta la última gota. Según creo, anda enamoriscada de Vittorio de Sica. No sé por qué te cuento estas cosas. Sigue, me gusta oírlas. Es que ahora viene lo peor. No importa, me has prometido no ocultarme nada. Fui ascendiendo poco a poco en la oficina de Leandro. Hasta que un día me llevó a cenar por ahí. Luego fuimos a su piso. Así llegué a primera secretaria. Hace 15 días ha puesto el piso a mi nombre. Yo se lo agradezco, pero entre nosotros no puede haber más que eso. Agradecimiento. El cariño es una cosa muy distinta. Hoy soy feliz como nunca. A mí también me parece un día distinto a todos. Por eso pasaremos todo el día juntos. Como si fuéramos novios. Yo no lo he tenido nunca. Y esta va a ser mi primera tarde de novios. Quiero que me trates, que me mires, que me hables como a una novia. Y tú estate tranquila, Luz. Ni tu padre ni yo nos daremos por enterados de vuestras relaciones delante de los padres de Manolo. ¿No es eso lo que querías? No, mamá, no es eso. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Ya has escogido el momento más oportuno. ¿No te parece? Es que no te das cuenta de todo lo que tengo encima. Sí, mamá, pero yo también puedo tener mis problemas. Claro que sí. Ojalá tuviera yo tus problemas y tus años. Anda, vete con tus amigas. Ya hablaremos de todo lo que quieras después de la boda. ¿Quieres darme un beso? Sí, hija. Yo te quiero mucho, mamá. Ya lo sé, nenita. Y te querré siempre. Oh, ¡qué niña eres! Aunque sea un niño, papá, la vida no es como os empeñáis ciegamente en creer que es. En cuanto salimos de casa y vemos y oímos lo que ocurre y se dice en la calle, nos damos cuenta de que algo es mentira, lo de casa o lo de fuera. Bueno, ¿se puede saber a qué viene ahora toda esa filosofía barata? Verás, tengo un problema. ¿Cuánto esta vez? No será mucho, ¿eh? Ya sabes que no ando bien de dinero. Necesito que me busques un empleo. Todavía no has acabado la carrera. Ya lo sé, pero cuando te pido que me busques un empleo es porque lo necesito ahora. Lo que tú necesitas es estudiar. Es que te parece poco el dinero que te doy. No se trata de eso ahora, papá. Sí, ya lo comprendo. No hace falta que me lo digas, pero hazte cargo. Después de que se hundieron las acciones llevándose todos mis ahorros y lo que me dieron por la casa de la calle de la Luna, tengo que hacer verdaderos esfuerzos para sostener el presupuesto. Yo bien quisiera, pero no puedo darte más. Bastante es que resista hasta que acabes tus estudios. Te digo que no se trata de eso ahora, papá. ¿Es que te niegas a seguir estudiando? No, papá. Entonces, ¿por qué? Te pregunto que por qué. Es que tengo que casarme. ¿Qué? ¿Comprendes ahora? ¿Que tienes que casarte? ¿Con urgencia? Sí. ¿Con quién? Con Luz. ¡Oh! ¡Vamos, ya! Ya salió aquello. Y parecía una mosquita muerta. ¡Papá! Al fin te ha enganchado, idiota. Te juro que ella no tiene la culpa. Calla, ¿tú qué sabes? Todas van a lo mismo. Lo que pasa es que no todas encuentran un tonto como tú. Al fin todos acabamos siendo tontos, pero de otra manera. Lo peor es así, de golpe, por sorpresa, con alevosía. Papá, te ruego que no insultes a Luz. Ella es un ángel, ¿no? Cuando tengas mis años y mi experiencia, te acordarás de este momento y me darás la razón. Es para reventar. Perdóname, papá, yo comprendo que tú... Pero no tenía más remedio que decírtelo. ¿Lo saben los padres de ella? Puede que en este mismo momento se estén enterando. Ellos tienen dinero, ¿no? No creo que sean millonarios, pero viven bien. Escucha lo que voy a decirte. En estos casos, son los padres de la muchacha los que tienen que preocuparse.
Puede que este asunto no tenga consecuencias. De todos modos, ellos son los más interesados en arreglar las cosas. Oye, ¿y si no es más que una falsa alarma? ¿Por qué has de tirarte de cabeza al pozo así, sin más ni más? Mira, las mujeres... No me importa de momento lo que hagan o dejen de hacer los padres de Luz. Soy yo el que tiene que obrar. Tampoco te importan los consejos de tu padre. Tampoco te importa su situación. Presumes de hombrecito, ¿eh? Podías haberlo pensado lo mismo antes de hacer lo que hiciste. Está bien, abofeteame si quieres. Estás en tu derecho. Pero con eso no arreglamos nada. No cuentes conmigo para esa estupidez. ¿Me oyes? ¡Ni un céntimo! Ah, otra cosa. No consentiré que abandones tus estudios. ¡Eso nunca! Ya. Ya me lo agradecerás algún día. Puedes marcharte. Luego dirán que los padres no se sacrifican por los hijos. Tengo dos hijos, Salazar. Todo lo que he hecho ha sido siempre por ellos, tú lo sabes. La única herencia que puedo dejarles es el recuerdo de mi honradez. Si yo diera por bueno este proyecto... ¿Pero qué le pasa a este proyecto? Es magnífico, claro. Las ofertas de reintegro no pueden ser más favorables. Yo no lo creo así. Porque usted no entiende una palabra de la construcción. Sí, ¿eh? Pero entiendo de otras cosas. Si yo diera un informe favorable, sería un engaño. ¡Qué singular! Pobre banco engañado, que entre unas cosas y otras se va a llevar un 10%. Mire, yo no quiero mover más de este asunto. Llevamos más de una hora hablando y está visto que su lenguaje y el mío no se parecen en nada. En eso estoy de acuerdo. Yo me marcho. Lo mejor es que lo resuelva con Salazar. Yo soy un hombre tosco, casi un analfabeto. Ustedes dos hombres de pluma podrán discutirlo mejor. ¿No le parece? Por mi parte ya está decidido. Relativamente. Salazar tiene la última baza, que la juegue, y el que gane, gane, y el que pierda, pierda. ¿Llamaba al señor? Acompañe al señor Soriano. Salazar, yo me voy a casa a buscar a Merche. Comuníqueme allí lo que ocurra. Buenas tardes. ¿Qué tipo? ¿Sí? Fabuloso. ¿Fabuloso? Un caimán, querrás decir. Sí, un caimán. Tiene razón. Luis. ¿Qué? Dirás que soy un sinvergüenza. Hombre. Sí, lo soy. Pero tengo que prestarme a estos juegos para poder vivir. Los sueldos no alcanzan para nada. Júzgalo por ti. Ayer mismo te presté esas pesetas. ¿Quién te ha sacado de tantos apuros como el sinvergüenza de Salazar? ¿Esa es tu baza? No puedo jugar otra. Pues no te preocupes. Esta misma tarde te las devolveré. Aún no las he tocado. Ya están saldadas, Luis. Las pagará tu hijo. ¿Qué dices? Hay un recibo firmado por él. El dinero es lo de menos. Lo importante es que el chico reconoce que esas pesetas te las ha dado don Leandro. Pero eso es una infamia. ¿Cómo ha podido hacer eso, Miguel? Lo hizo con toda su buena fe, creyendo que te ayudaba. Reconozco que es un arma en manos de don Leandro. Si no le concedieran el crédito, él podría decir en la comisión que te dio ese dinero como pago del informe favorable que le habías prometido. Eso sería tu descrédito. ¡No lo creerán! ¿Quién sabe? El banco se ha metido últimamente en algunos asuntos dudosos. ¿Eso qué importa? Yo les informé honradamente. Sí, pero dudar es muy humano. Eres un cobarde, Salazar. ¡Y un canalla! Tengo que vivir, Luis. Y tú también. Todos tenemos que vivir. Vivir con egoísmo es lo que les importa. En resumen, que nos han dejado solos. Sí, eso es. Estoy pensando... ¿Qué? Que puestas así las cosas nos toca a nosotros resolverlo todo. ¿Pero cómo? Prescindiendo de nuestros padres. ¿Serás tú capaz de seguir adelante? No sé qué te propones, Manolo. Pues es bien fácil. Mira, ya he cumplido 22 años y no necesito el consentimiento paterno. El de tus padres se lo arrancaremos en el último instante. No creo que se nieguen. Entonces, ¿crees que debemos casarnos a toda costa? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? ¿Y si no fuera necesario hacerlo tan pronto? Va a ser un escándalo. Peor sería después. Cuando quieres avergonzarte, cuando los demás hablen de esto, tú ya serás mi mujer. De esta manera la vergüenza será menor, ¿comprendes? No, es demasiado. Es demasiado sacrificio por mí. Pero Luz, si lo hago también por mí. Mira... Creo que es el primer gran deber que se me presenta en la vida y no quiero faltar. Nunca me perdonaría que tú pensases que quise escurrir el bulto.
En otros países podrá ser de otra manera, pero en el nuestro, cuando un hombre pasa los límites con una chica decente, debe casarse con ella. Sí, ya sé que es una solución de hace 50 años, pero todavía no se ha inventado otra en España. ¿Comprendes? No se trata de deberes, Manolo. No quiero que hables así, como si estuvieras ante un tribunal. Yo no te acuso. Yo no te exijo, Manolo. La verdad es que no quiero perderte. La verdad es que ya no puedo pasar sin ti. ¿Y cómo viviremos? Tengo manos y cabeza para trabajar, ¿no? ¿Y tu carrera? Vaya una preocupación. Otros han hecho y terminado sus estudios trabajando. ¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo? Si no fuera por el disgusto que se van a llevar nuestros padres. No olvides que nos han dejado solos. En cuanto a los demás, ¿crees que les importamos algo a los amigos, a los conocidos, ni a toda esta gente? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora que te tengo a ti, voy a estudiar y a trabajar como un loco. Y ya verás cómo pronto, un día... Hoy es el día más feliz de mi vida. Y es el mejor beso que me han dado. No lo olvidaré nunca. ¿Y don Relativamente? Oh, a ese le mando yo a paseo en cuanto aparezca. Muy bien, a la porra, don Relativamente. Oye, a esa chiquita me la dejas tú, pero que corriendo, ¿eh? ¿A quién? ¿A Cristina? Sí, a esa. Ella puede encontrar otro. Y yo no podría querer a nadie más que a ti. ¿Y esto qué es? La factura, señor. ¿Ahora? Pero si no nos vamos todavía. Es norma de la casa, no se moleste, señor. 280 pesetas. Paga y no discutas, no vale la pena. Dale 60 duros justos. ¡Esto es un atraco! ¡Qué niño eres! Tendrás que acostumbrarte. Vamos a bailar. Perdona un momento. ¿Qué haces aquí? Pues lo que haces tú, divertirme. ¿Y esa quién es? ¿Sabes que tienes un gusto estupendo? No seas cínica, Piluca. No te preocupes, no diré nada en casa. Silencio por silencio. Venga, vámonos de aquí. Pero bueno, ¿es que he cometido algún crimen? No creo que la cosa sea para tanto. ¿Y tú ya conoces a Alejandro? Ya lo creo que le conozco. Y también conozco a Juanito. ¿Dónde está? Estudiando, supongo. Como él no quiere divertirse, le he pedido a Alejandro que me trajese aquí. ¿Y no ha venido también? Ten cuidado, Miguel. ¿De qué voy a tener? Ya nos veremos. Si todas estas tontas supieran lo que eres. ¡Miguel! Perdona, Merche. Luego iré a verte. Buenas noches, señor. Un taxi, por favor. ¡Taxi! Vaya tormenta que se avecina. ¿Cómo que se avecina? Ya la tenemos. Mejor. Ya está aquí. A todos nos hace falta un poco de agua. Tenga. Gracias, señor. Muchas gracias. ¡Dios! ¡Animal! El animal lo serás tú. Hay que mirar, no se puede ir por la calle volando. A ver, déjame pa' el venao. El venao lo será tu padre, ladrón. Mi padre, espero que te rompo la boca. Ay, no ha pasado nada. Yo me ha traído usted los lenguados que le parto yo. No vale la pena ponerse así, caramba. Es que con este calor estamos todos que saltamos, hombre. A ver si llueve de una vez y se acaba este maldito bochorno. ¿Qué le debo? ¡Ya está bien! ¿Pero qué haces tú aquí, Juanito? En el portal, de sereno. Buen plantón me has dado. Hoy que había llegado puntual... Pero bueno, ya estás aquí. ¿De dónde venís? Pues... He tenido yo la culpa, la llevé al cine. Hombre, eso se avisa. ¿Cómo tenías que estudiar? Va, desde hoy estudiaré menos. ¡Una gota! ¡Me ha caído una gota! ¿Y las que te van a caer? Menuda se prepara. No importa, podemos dar una vuelta si quieres. ¿Me he traído el paraguas? Eres desconcertante, Juanito. Bueno, yo os dejo. Papá debe estar en casa. Creo que no se encontraba bien. ¿Qué dices? Voy a subir corriendo. No vengáis tarde, ¿eh? Adiós, Juanito. Adiós. ¿Qué le pasa a tu hermano? No lo sé. Parece preocupado. A lo mejor es que no le ha gustado la película. Sí, debe ser eso. ¿Vamos? Vamos. Pues anda.
¿Qué te pasa, hijo? Es que te encuentras mal. Me duele terriblemente la cabeza. Pues fiebre no tienes. ¿Quieres que te prepare algo? No, no quiero nada. ¿Y papá? ¿Qué le pasa, papá? Menudo disgusto le has dado al pobre. No ha dicho ni una palabra, pero está deshecho. Él que se miraba en ti. Tranquilízate, Miguel. Y pasa después a ver a tu padre. Está esperándote. Voy a decirle que estás aquí. Y procura ser bueno con él. ¿Quién es? Hola, Salazar. Sigo impaciente y desesperado por la tardanza de Merche. No sé lo que le habrá ocurrido. No, no. Del asunto de don Luis pienso lo mismo. Ese hombre está loco. Si cree que todo se va a quedar en una amenaza, se equivoca. Llevaré las cosas hasta el final. ¿Dónde está usted? Muy bien. En cuanto hable con Merche, iré a verle, sea la hora que sea. Creía que estabas aquí. ¿Cómo están las luces apagadas? ¿De dónde vienes? ¿Qué más te da? ¿Qué te importa? ¡Contesta! He estado bailando con Miguel. ¿Para quién es todo eso? ¡Contesta, Merche! ¡He dicho que para quién es todo eso! ¡Para Miguel! ¡Olfa! Por lo menos deberías tener el pudor de callarte. ¿Pudor? Pero es que lo tienes tú. Si fueras un hombre, no me obligarías a deslumbrar a tus amigotes. ¡Me das asco! Dame ese recibo. Eso sí que no. Primero me muero que dártelo. No lo tendrás. ¡Mira lo que hago con él! ¡Mira! ¡Mira! ¿Pero qué haces, Merche? ¿Qué haces? ¡Pero qué vuelvo loca! ¡Sabes! ¡Le quiero! ¡Le gusta! ¡Le quiero a él! Me dijo tu madre que te dolía la cabeza. Es cierto, pero ya pasó. A mí también me duele, hijo. Miguel, mañana vas a llevar esto a mi oficina. Preguntas por el señor Cid y se lo entregas de mi parte. Le dices que estoy enfermo y que por eso no iré por allí en unos días. ¿Qué te pasa, papá? Para que tú faltes a la oficina, tiene que ser algo muy grave. Sí, es la primera vez que me pasa. Lo siento, papá. No creí que pudiera afectarte tanto mi conducta. Te equivocas, hijo. Entonces, ¿no estás enfermo? No estoy enfermo. No. Es mucho peor lo que me pasa. Estoy deshonrado. ¿Qué? Sí. Deshonrado. Bueno, es que lo sepas. No te entiendo, papá. Ahora lo entenderás. ¿Sabes qué hay dentro de esta carpeta? Pues algo que nunca me creí capaz de hacer. Un inmejorable informe sobre ese sinvergüenza, sobre ese granuja, sobre ese indeseable de Soriano, que tal vez traba una estafa al banco. ¿Y sabes por qué? Por unas pesetas. Por dinero. ¿Por qué has hecho eso, papá? Que me enfangue yo, mal está. Pero que te ensucies tú. Tú, papá. Tú eres fuerte, seguro. Cuando me sentía flaquear, pensaba en ti. Y eso me salvaba. Y ahora, ¿qué va a ser de mí? Yo he tenido la culpa. Sabía lo que buscaba esa gente. Pero confiaba en que tú les darías una lección. Y así habría sido de no intervenir yo. ¡Dios! ¿Por qué no me pegas, papá? ¿Qué? ¿Pegarte? No, hijo, no. A ti te engañaron miserablemente. Hiciste lo que hiciste porque creías salvarme. Yo sé que tú no tienes la culpa. Era inevitable. Debía mucho dinero a Salazar. Del verano pasado, de muchos préstamos durante 2 años.
Y ahora, últimamente, tú lo sabes, había llegado a una situación insostenible. Vivía avergonzado. No se puede vivir con dignidad debiendo dinero. Cuando se presentó este asunto de Soriano, yo pensaba cumplir con mi deber. Nada tan fácil como cumplir con el deber. Pero se puede cumplir con él cuando es a costa de que los demás ensucien. Esto me lo hizo ver Salazar. Y tenía razón. Él era un sinvergüenza. Pero yo le pedía dinero. Y así creía que seguía siendo honrado. Pero no. Yo era tan sinvergüenza como él. No digas eso, papá. Sí, hijo. Sí. Por eso preferí pagarte una vez. Y firmé el informe. ¿Y por qué no me lo dijiste? Yo podría haber dado clases particulares. Cualquier cosa antes que eso. Aún estás a tiempo. Podemos suprimir muchas cosas. ¿Qué cosas, Miguel? El veraneo, por ejemplo, la criada. Venderemos lo que sea. Unos meses de estrechez y ya está. No. Tú no puedes hacer eso. ¿Qué sería de mí y de todos? Hijo, desde hoy tú has de ser quien dé el ejemplo en la casa. Yo ya estoy fuera de combate. Tú rompes ahora mismo ese informe y aquí no ha pasado nada. Nadie lo sabrá. Tú ya lo sabes. Lo olvidaré ahora mismo. Sería inútil. El saberlo te valdrá de tanto como antes te valía mi ejemplo. Si no puedo, papá. Tú no sabes hasta dónde he llegado. Estoy de cien hasta aquí. Va. No ha sido más que una chiquillada. Llegar tarde a casa puede ser una chiquillada. Pero coger dinero de una mujer para pagar cenas, juerga, borracheras... Pero tú has hecho eso, hijo mío. Sí. Y si me abofetearas ahora, me quedaría tranquilo. ¿Qué? ¡Miguel! ¡Hijo! ¿Qué haces? Todo va a cambiar desde ahora, papá. Te lo prometo. Te lo juro. Miguel. Luis, ¿qué os ha pasado? Ha salido de casa como una exhalación. Iba llorando. No ir a hacer alguna tontería. No, Pilar. Miguel es mi hijo y mi mejor amigo. Creo que hoy hemos dado un gran paso los dos. Me alegro. A veces no se sabe cómo obrar con ellos. Sabemos tan poco de sus vidas. Entran y salen cuando quieren. No piden consejos. ¿Consejos, Pilar? ¿Cómo quieres que nos pidan consejos si no hacemos otra cosa más que contarles fantasías? Que si París, que si la cigüeña, que si los reyes. Las verdades las han aprendido fuera de casa. Estoy seguro de que Piluca está más al tanto de muchas cosas que tú. Puede que sí. No lo dudes. En fin, que somos unos viejos, ¿no? Viejos o superados. Vete a saber. El caso es que se nos han ido de las manos. Lo que importa es que sean buenos. El chico no me da apuro, pero Piluca... Cuando llega por las noches tengo que creer que no le ha pasado nada. Que viene igual que se fue por la mañana. La espío, Luis. La abro el bolso. Le revuelvo la ropa. Escucho cuando la llaman por teléfono. Ah, si pudiera la palparía desnuda como cuando era pequeña. Lo comprendo, Pilar. Lo comprendo. En cuanto salen de casa, dejan de depender de nosotros. ¿Está la señorita? Sí, pase. ¡Márchate, bestia! ¡Si entras, me tiro por la ventana! ¡Abre, Mercy! ¡Soy yo, Miguel! ¿Pero qué te pasa? ¡Habla, por favor! Mírame. Mira cómo me ha puesto. Parecía un loco, una fiera. Hasta me ha pisoteado. Y ha sido por ti, mi amor. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Pero, Miguel, mírame. Es que no te da pena de mí. Sí, Merche. Mucha pena. Estaba furioso con tu padre. Si hubieras oído las cosas que decía de él. ¿Pero qué tiene que ver mi padre en todo esto? Quería arrancarle una firma. Por eso ha hecho que tú reconocieras la deuda. Para tenerle amarrado. Pero tu padre es un hombre decente y no ha firmado nada. Le ha hundido. ¿Pudo creer que mi padre es capaz de una bajeza así?
Precisamente he venido corriendo para decirle en su cara que todavía hay hombres que no se dejan comprar por dinero. ¡Qué alegría, Miguel! Está arruinado, lleno de trampas. ¿Tú no sabes que tuvo que estar escondido muchos días por miedo a sus acreedores? La inmobiliaria es una farsa. El coche está a nombre de su hermano. ¡El piso es mío! ¡Ya no tiene nada, nada! Voy a sacar todo lo suyo. Y cuando vuelva, se encontrará con el piso cerrado. Mañana llevaré mis alhajas al banco para que estén seguras y me iré fuera de Madrid. Contigo, mi amor, contigo para siempre. Ahora verá lo que es bueno ese tío indecente. Perdóname. Pero, Miguel, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Fuera de esta casa. Me da asco todo. Estamos podridos. ¿Pero qué dices? Mi vida, no seas tonto. Miguel, si ahora vamos a vivir los dos. Déjate. Yo no soy como Alejandro. No necesito nada ni quiero que nadie me ayude. ¡Qué basura! ¡Cuánta vergüenza! ¡Miguel! ¿Sabes? He tomado una decisión. No iré a Norteamérica. Lo has pensado bien, Cristina. Ah, sí. Me quedaré aquí contigo. Y haré lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Miguel. También tú eres así, Cristina. ¿Pero qué dices? No te entiendo. Perdona. Olvida y perdona. ¿Qué si dices? No todos estamos perdidos ya. ¿Qué dices? Me quedo. Porque sé que me quieres. Porque tengo confianza en ti.